Hace un rato, antes de arrancar, yo te voy a contar una pequeña anécdota que nos acerca y nos va a acercar aún más cuando te diga a través de quién. Porque en una de las tantas reuniones, juntes que tuve y cafecitos con una persona que vos conocés bien, que es Diego Bressler, nosotros coincidimos en cambio. Vos te ibas, yo llegaba y él me habló que estaba laburando con vos y me anticipó un poco, te hablo de hace un tiempo atrás, que estabas con un proyecto de comida que era Schlepper y yo lo linkeé directamente con este croto. Creo que no está mal la linkeada que hice, ¿no? No, para nada, porque justamente saqué un disco que se llama Croto y cuando lo terminamos de mezclar, pensando en cómo difundirlo, desde hace mucho tiempo que a mí me gusta cocinar y estudié y hice algunos shows cocinando, incluso muchas veces, dije, bueno, por ahí a la prensa le puedo llevar comida que estoy haciendo. Justo mi vieja me empezó a mandar comida típica judía, las recetas, ella vivía afuera, entonces nos mandaba a los hijos para que nos distraigamos un poco en la cuarentena, y ahí fue como el momento que le hice en Eureka, que se juntó, digamos, la salida del disco con este lanzamiento de Schlepper, que es Croto en Yiddish. Claro, sí, no, total, cuando me entero que también Diego es el que me dice, sí, claro, fue en ese momento y me hizo este mismo linkeo entre una y otra cosa, y dije, bueno, qué bueno. Y además qué bueno tener gente en común, esto nos acerca además y nos hace, bueno, pensar que eso de acercarnos se empieza a dar también en otro orden. Yo no sé cómo venís llevando este año con esos proyectos y con lo que se va a venir, pero bueno, por lo pronto poder estar en vivo, yo sé que vos, cada vez que te lo han preguntado, cada vez que lo has expresado, sos un bicho de escenario, necesitás el vivo para justamente sentirte así, sea en un barcito, sea en un teatro, sea en un estadio, donde sea, pero sentir el contacto. Es rara esta realidad, es verdad, tipo streaming, pero bueno, no deja de acercarnos. Sí, y también que bueno, que nos obliga a parar un poco y a gente como con mis características, digamos, como soy un poco yo, el hecho de estar obligados a parar nos hace conectarnos con eso y yo estuve aprendiendo mucho. Creo que cuando vuelva no va a ser la misma normalidad de antes, es evidente. Pero cuando empiecen los shows en vivo y a viajar y todo eso, no creo que siga teniendo como esa cosa tan así vertiginosa de ser más de 120 shows por año y no estar, a veces no estaba ni 4 días en mi casa al mes. Claro. Me sirvió un poco para replantearme, bueno, si realmente estar todo el tiempo activo siempre suma, ¿entendés? A Claro, veces sí, total. parar Sí. la pelota y mirar un poco cómo está la cancha, sirve un poco Obviamente, para el juego y a veces ser más conociendo certero. tu trabajo, Edu, también hay que incorporar la docencia, porque estuviste muy activo también con eso. Hoy es un tema, están de a poco pensando y ya volviendo ciertos establecimientos educativos a brindarse también a la gente. Pero digo, vos también con esto, digo, el proyecto de la cocina, de la comida, la música, la docencia, todo ese combo, este número que me decís vos, ¿no? 120 presentaciones, debe haber sido intenso, pero bueno, en su momento lo vivías bien, es parte como dentro de tu ADN esa velocidad. Sí, y también una cosa va arrastrando a la otra porque a veces vas a una ciudad para dar un taller y aprovechás y sumás un show a la noche, a veces es al Claro. revés, a veces vas a cocinar, a veces como que tener muchas patas de laburo también te da que siempre hayan oportunidades de laburo que, bueno, es como un poco las personas seguimos viviendo en manada y en comunidad, Claro. digamos, si no seríamos, yo soy bastante, cuando estoy en mi casa, digamos, de estar tranca, y el silencio y solo, de todo lo contrario que cuando estoy de gira. Entonces, ese espacio de viajar y todo eso es mi espacio social, de conocer otra gente, otros lugares, y a través del intercambio, bueno, Marx decía que era a través del intercambio de bienes, y una canción es un bien también. A través de las canciones, eso, sentirme en mi casa, en cualquier parte, sobre todo el país y algunos países como Uruguay, Paraguay, los que pude ir varias veces. Claro. Eso,
eso soy. Claro, sí, sí, sí. Después de esta cuarentena veremos qué seré, porque ahora soy cocinero. Claro, claro, y me imagino que estará... Más cocinero que músico. Para, che, ¿y qué onda? Porque también hubo, viste, como toda una situación, yo no sé cuál era la modalidad, bueno, ahora me la contás, y siempre estaba a la orden también y maridada con la música, pero después ahora te convertiste en una suerte de cocinero delivery. ¿Cómo lo fuiste llevando y cuál es tu presente con la cocina? Me interesa. Sí, cuando empezamos el proyecto, de hecho, con la comida llevaba una tarjeta donde yo contaba que antes era un músico al que le gustaba cocinar y ahora me siento un cocinero al que le gusta hacer música. Ajá. El emprendimiento lo tenemos con mi compañera Luján, somos los dos, somos los Schletter, ahora nos ayuda Facu también, que con todo el protocolo y todo, tenemos un asistente porque solos no llegábamos a hacer todo. Y es un delivery de comida tradicional judía, muy tradicional, muy como cocinaban nuestras abuelas, con recetas así transmitidas oralmente. Uh-huh. Y bueno, funciona como delivery en toda la capital, y una o dos veces al mes vamos al conurbano, a zona oeste, zona sur y zona norte, y hay situaciones especiales como, bueno, ahora tenemos... A veces, bueno, el mes pasado fueron muchas fiestas judías, pero ahora el domingo es el Día de la Madre, que nosotros hicimos un combo de la Ibi Yemame, con Varenikes, que es un estreno en el menú. Y después para mi streaming, también que hago el 23 de octubre, la idea es que la gente coma mientras ve el streaming. ¡Qué bueno! Y hay un menú que se va a llamar Peque Le Croto. Qué bueno, qué buena onda. Y que y ahí, digamos, la oferta es esa, que una vez que uno se hace de las, entre comillas, llamémosle entradas también, o del acceso, creo que está mejor dicho así, también ese acceso viene con este plus gastronómico. ¿Es así la venta, el combo? Está la opción, claro, hay un botón para la entrada común, porque va a haber gente de todos lados, se puede ver, porque es por internet, obvio. Uh-huh. Y hay otro botón que es con comida. Bueno, que para la capital federal creo que el envío es gratis. Bueno, igual menuda logística, Edu. Sí, va a ser muy así, capacidad limitada, porque bueno, somos nosotros, con además, bueno, es re loco porque el equipo de laburo, de alguna manera, qué sé yo, por ejemplo, los que llevan las cosas en bici, que te quedan auto y eso, pero las bicis que son más para acá, para el barrio, hasta Villa Crespo. Sí. Son ex músicos, ex operadores de sonido, que por ahora están haciendo mensajería, otro tipo de laburo. Tal cual. De alguna manera este proyecto generó laburo también para qué sé yo, como 10 personas que están alrededor y que es una entrevista más de... Sí, olvídate, olvídate. Un momento que está tan difícil, ¿no? Obvio. Juani. Sí, sí. Edu, bueno, tal vez un poco ya me la contestaste con lo que acabas de decir, pero ¿cómo te tomaste la cuarentena? Viste que a varios músicos como por momentos se sintieron en la obligación de, bueno, tengo tiempo por ahí más al pedo que antes no tenía, agarro la viola, me pongo a tocar, se sentían como la necesidad de componer, después dijeron, bueno, esto va para largo, o por ahí se dieron a decir, che, la verdad que no tengo ganas, quiero estar tomando mates y no pensar en componer ni nada por el estilo. ¿Cómo fue lo tuyo con la música? Aunque entiendo también, por eso decía de escucharte en tu última respuesta, que la comida también tuvo, y todo este proyecto también tuvo un lugar fundamental y crucial durante toda la cuarentena, que tal vez hasta nada, la pasaste y también tenías el foco puesto ahí. ¿Fue un poco así? ¿Lo dividiste música y proyecto gastronómico? El primer mes, imagínate, bueno, como a todo el mundo en sus laburos, así tenía ya pasajes sacados para ir a la Patagonia, una gira linda armada, y, uh-huh. y bueno, me encontré bueno en esta situación nueva. Y en general, como soy muy así energético cuando hago las cosas, estar frenado me bajonea un poco, por eso también viajo mucho a veces para escaparle a ese efecto claro. Medio bajón, ¿viste? Sí. Que bueno, la cuarentena me ayudó a estar en mi casa bien y disfrutarla y esto. Después de cocinar, yo creo que me salvó, porque es como que, claro. De hecho esos días no agarraba la viola, me ponía a cocinar.
es algo que para mí es relajado y que y que me gusta y que puedo ser igual de creativo y claro. Y eso, y obviamente igual hay algo que sigue sin digamos hacerme bien de la cuarentena, que es que cómo está el país y cómo está la gente que realmente la está pasando mal. O sea, no yo no soy una persona que podría estar feliz con toda la gente pasándola mal alrededor. Mi característica, entonces me cuesta mucho salir a la calle, todavía no me acostumbro a ver a la gente con barbijo, en la situación de calle, que gente en situación de calle que se ve cada vez más creciente, no me gusta un carajo y no la paso bien. La verdad es que cuando vuelvo hasta de ir al súper a comprar algo, me cuesta mucho después como levantar de vuelta, ¿viste? Sí, total. Bueno, sí, total, total. Total, nosotros en esa coincidimos cada vez que nos toca, viste, nosotros nos ocupamos también de alguna manera de acercar un poco la actualidad, tratando de no meter, viste, más veneno, intentando, porque uno a veces, viste, es víctima de lo que también tiene que comunicar, y esa es la que creo que más nos duele, ¿no? Entender que la desigualdad se está ampliando, si la verdadera grieta está ahí, y es muy complicado, sobre todo para alguien que es sensible, que se dedica a la comunicación, en este caso vos con la música y con la comida también, ser ajeno a esto que pasa, que está y que se va a profundizar. Además, vos recién hablabas de esto, hay que ir acostumbrándose a hacerse una idea de esta nueva normalidad que no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser, y en este sentido también hay que ir haciéndose una idea. Me parece que aquella idea de la comunidad o de pensarse como bloque tiene que profundizarse en el lugar de la solidaridad y la sensibilidad, pero posta. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Yo no creo que toda la humanidad vaya a salir de la cuarentena, que era como una mirada un poco ingenua al principio. Sí, total. O sea, la gente con una necesidad de cambio, antes también tenía ganas de cambiar sus cosas, de cada vez ser más feliz o qué sé yo. Y la gente que no, y bueno, yo tengo esas imágenes, recién me acabo de enterar que abrieron los shoppings acá en la capital, lo cual me parece un descuido total hacia la gente, que solo beneficia a los que tienen suficiente dinero como para tener negocios en un shopping, porque los empleados también se la están jugando al estar ahí atendiendo, no sé, yo todas estas cosas las veo como alarmas de no sé, siento que estamos... pareciera como que no aprendimos nada, ¿no? Sí, tal cual. Una sí. Situación tan grave como es la salud. Sí, total, repleto de contradicciones. Bueno, te vamos a liberar, a Edu, agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo, no sin antes, sí, que me cuentes, nada, qué onda lo que va a pasar esta noche acá en El Obrador. Bueno, esta noche estoy contento porque me convocaron para tocar una versión acústica de los temas y fue la primera situación en la que volví a ser músico, entre comillas. Ajá. Después de muchos meses, así que tuve que repasar algunas canciones, porque no, realmente también en el training de tocar casi todos los días, ya no ensayan las canciones, te salen como de memoria. Ajá. Y para mí fue una satisfacción grande que me convocaron, además de que hay otros artistas también que admiro mucho, el ciclo y bueno, me gustó hacerlo y que la gente por ahí que va a ver lo que está filmado, que sepan que atrás hay un grupo de gente con el protocolo cuidado como no vi en ningún otro lado. O sea, todo el tema del alcohol y de estar protegidos con tapabocas, todo eso, me sentí muy cómodo porque me ha pasado después en una situación de tener que ir a algún lugar y que nadie se cuide y nada, no es lo que pasó cuando grabamos este acústico, así que una sensación muy linda me dio. Qué bueno, que todavía no lo vi, así que también lo voy a ver junto con ustedes. Total, será entonces hoy a las 8, ¿no? A 20 bueno, horas en la cuenta del Obrador. Sí. Hay temas, algunos nuevos, otros clásicos, está pensado así como para que la gente lo disfrute.
Me encanta. Bueno, Edu, en cualquier otro momento probablemente volvamos a la charla. Ya haberte tenido este rato, insisto, es un placer y ha sido un gusto. Esta noche entonces vamos a estar conectados. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, gracias por la nota y por convocarme al acústico. Nos vemos justo a las 8. Al contrario, un placer. Chao, Edu. Todo grande. 53 de las 2 de la tarde era Edu Smith. Que para tener alguna cierta referencia, es muy probable, vos ya lo escuchaste, era ese color y ese tinte de voz tan particular que durante años acompañó a la banda Árbol, que además es el violinista, él es multiinstrumentista, un tipo que ahora se dedica a la cocina, a la docencia, bueno, y además otra cosa, Juano, que también nos deja siempre pensando, ¿no? Uno está siempre relacionando al acto artístico con tantas aristas como los artistas mismos, ¿no? Entonces pensás que cuando te encontrás con un tipo de verdad como sensible o generoso en la mirada del otro y no en la esnoveada que, digo, es parte del consumo, ¿no? Y del arte en general, pero entra desde otro lugar. Y entendés un poco más profundamente por qué escribe como escribe Edu Smith sus canciones. Que este disco Croto, que es tan como regional ese concepto, tan local, lo traslada también a la letra de sus canciones, como fue Felicidad, que arranca este disco y que tanto nos gusta. Sí, sí, totalmente. Aparte como comprometido, ¿no? Exacto. Con lo que va pasando en la realidad y sí, obviamente no tiene otro camino que llevarlo a sus letras. Bueno, digamos. Y celebrar una cosa no menor. Y en esto quiero decirle a María Emilia Marroquín, a todos los que son parte, a los chicos que están también tomando registro, Dieguito Guiznica, a todos los que hacen posible, ahí lo decía él, Edu Smith, toda la gente que está detrás también del show, de lo que se muestra, iluminadores, sonidistas, quienes toman registro, los que organizan esta serie de acústicos, bueno, por supuesto, poner también en el podio el cuidado que tienen con el artista. A nosotros nos pasa lo mismo y siempre decimos lo mismo. Cuando venimos a la radio, la tranquilidad que nos está dejando de la manera también que se está, digamos, que se está moviendo todo el staff de la radio completa. Ustedes no se imaginan porque, bueno, pocos tal vez conozcan este lugar, ojalá lo puedan hacer pronto, de acercarse al Obrador, que siempre los invitamos a que vengan si quieren pasar por la radio. Bueno, estamos pasando un momento raro, difícil, donde esto está anulado, pero para cuando quieran se van a dar cuenta que es un monstruo hermoso, un monstruo con una sonrisa, este establecimiento, un espacio de arte, un espacio de música, de comunicación, y me quedo también con eso, y lo celebro. Así que un abrazo para todos los que están haciendo posible esto y que se sientan cómodos los que son parte.